Ok, sean todos bienvenidos a una nueva semana del curso de Cinema 4D Avanzado. Y bien, estamos en una nueva semana sobre lo que estábamos hablando de dinámicas y todo lo que hemos estado viendo hasta el momento, ok. Entonces, en esta sesión vamos a, bueno, más que aprender, vamos a hacer como una práctica de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Vamos a seguir practicando lo que son los diferentes sistemas que hemos tocado o tópicos que hemos tocado, ok. Entonces vamos a construir algo como esto. Fíjense bien que acá tenemos una escena bastante interesante. Y bien, vamos a construir algo como esto. ¿Okay? Una superficie oceánica bastante realista. Y lo que es un barco moviéndose por esa superficie con el movimiento de diferentes elementos. Como puede ser el movimiento de sus velas y todo lo demás. Bueno, en fin, vamos a aprender a crear una escena exactamente como la que yo tengo aquí, ok, aplicando todos los trucos que hemos estado aprendiendo hasta el momento, ok, chicos. Entonces, bien, acá no sé si pueda darle un playback porque el elemento es de bastante calidad, ok, pero bueno, acá podemos hacer más o menos algo en gran escala de lo que vamos a hacer. Como ven, es un ejemplo bastante interesante. Yo puedo irme en modo mostrar cámara. Entonces, ver acá un poco lo que estamos nosotros o lo que vamos a realizar más que nada, ¿no? Los trucos o este tipo de trucos para que ustedes puedan aprender a cómo es que se crean este tipo de escenas que son propias de películas como Piratas del Caribe o alguna película donde hayan visto una escena como esta. Como ven, todo es posible con el cinema en 4D. ¿Ok? Perfecto, entonces voy a apagar esto y vamos a comenzar con esta sesión, ok. Ok, entonces en primer lugar vamos a empezar creando la superficie oceánica. Todo lo que vamos a hacer acá ya lo hemos visto hasta el momento en el curso, ok. Como les digo, en esta sesión probablemente no haya nada nuevo, ok. El objetivo de esta sesión es el de practicar para no olvidarnos para no olvidarnos cómo realizar este tipo de cosas y para ver más que nada cómo es que podemos aplicar estas cosas en producciones reales. Entonces vamos a comenzar sin alargar mucho lo que es esta sesión, y lo primero que nosotros deberíamos hacer es crear un plano, ¿okay? Que nos va a permitir crear la superficie oceánica. Nosotros tenemos muchas formas de crear un plano que parezca o que nos dé la sensación de océano. Una son con los deformadores que hemos estado viendo ya, los deformadores, ok, que los tenemos acá de igual forma en el modo de crear. Voy a ir a mi modo personalizado, que okay, lo tenemos aquí en el crear los deformadores. Recordemos que con el desplazador y el elemento fórmula nosotros podríamos obtener un algo muy parecido a lo que es un océano, ok. De igual forma hemos tocado lo que es el valiosísimo plugin Hot 4D, ok, que es un plugin bastante potente para crear este tipo de cosas en Cinema 4D. Y otro es el del Real Flow, ok, que para los que están llevando el curso completo pueden chequear esa parte de Real Flow, donde también enseñamos cómo crear superficies o extensiones oceánicas. Entonces, en este caso, el objetivo de esta sesión es hacerlo todo dentro del Cinema 4D. Bien, entonces yo voy a agrandar el plano dos veces más a su tamaño original, o el doble mejor dicho, ¿okay? Y me voy a lo que es el modo de líneas. Entonces estábamos hablando que para colocar lo que es el Hot 4D nosotros necesitamos un modelo con alta calidad o una superficie o surface con alta calidad, ¿ok? Entonces la calidad nosotros lo manejamos acá en la subdivisión, en lo que son segmentos de ancho y segmentos en la altura, ¿okay? Estos dos elementos nos permiten subdividir lo que es esta superficie que tenemos acá. Mientras más subdivisión tenga, más calidad va a adoptar, obviamente. Entonces yo voy a aumentarlo probablemente 10 veces más o 15 veces más para que tenga una subdivisión bastante fuerte y bastante interesante. Entonces, ¿esto a mí qué me va a permitir hacer? Esto me va a permitir a mí que cuando yo coloque el Hot 4D, ¿okay? Este me permita o me muestre, mejor dicho, perdón, lo que es una superficie mucho más interesante, ¿okay?
Entonces, esto es lo único que nosotros debemos saber para crear el HOT 4D. Si yo deseo, puedo volver este objeto editable. De hecho, voy a aumentar la superficie a 200 y voy a volver a un objeto editable y voy a crearlo como una nueva capa. ¿Okay? Voy a gestionar esta capa para personalizar lo que es el elemento. Ok, de este modo yo voy a poder ocultar esta capa cuando yo desee y poder trabajar en otros elementos. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora yo, una vez teniendo una superficie como esta, okay, que está, bueno, es una superficie muy bien trabajada, yo ya puedo crear lo que es el HOT 4D. Entonces, como ven, acá tenemos los elementos. Bueno, ya hemos hablado de estas cosas con detalle dentro de lo que es la asignación exclusiva que hemos tenido para esto. Así que si ustedes quieren saber exactamente lo que hace esto, pueden ir a esa sesión y de pasar, ¿okay? Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo a lo que es el plane, y esto de forma automática nos va a colocar lo que es un desplazamiento o un look oceánico bastante realista. Fíjense bien que el realismo es muy bueno, ¿okay? No vamos a básicamente a mentirnos, el realismo es bastante bueno. Entonces nosotros podemos aumentar la calidad de este océano. Hemos hablado de lo que es el ocean size, el seed, si no me equivoco, bueno, de cosas más importantes, y hemos hablado de igual forma de la resolución oceánica, que es una de las partes más interesantes, ¿ok? De hecho, esta resolución oceánica trabaja muy igual a lo que es Houdini y a lo que es Airflow. El trabajo es casi casi parecido a Real Wave, ¿ok? Entonces, mientras más resolución oceánica, el océano va a tener más crestas que mostrar. En este caso lo tenemos en una resolución estándar, que es 128 por 128, que como ven nos muestra como un agua calmada, bueno, obviamente ya en el medio del océano. Si nosotros quisiéramos hacer como una superficie de agua en playa, tendríamos que bajar las crestas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a crear algo más interesante, como que algo o un océano de una tormenta. Entonces, lo que yo voy a hacer es aumentarlo el doble. Que puede que con eso baste, de hecho con eso basta. Fíjense que cuando yo aumento el doble de resolución, esto cuenta con diferentes crestas de ola, vamos a llamarlos así, ¿okay? Entonces, con estas crestas de ola yo ya puedo empezar a trabajar lo que es mi elemento. Ahora quiero irme al modo de arranque y quiero ver en capas si es que esto cubre todo. Sí. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente traer el elemento o el barco que vamos a utilizar, porque como vieron ustedes al principio de la sesión, teníamos un barco y vamos a animar ese barco. Entonces yo ya les voy a dejar para los que hicieron, ok, para los que hicieron, compraron el curso completo y tienen lo que es la parte del proyecto soporte, a ellos ya les habrá llegado todos los elementos, bueno, ya saben, ¿no? Les llegan todos los proyectos o cosas necesarias que ustedes tengan, ok. Entonces, si tú no has adquirido el curso completo, puedes hacerlo entrando y volviendo o apuntándote a lo que es el curso completo, que cuenta con todos los materiales necesarios. Okay. Ok, y me voy a quedar únicamente con este primer elemento de veleo, que la verdad no sé qué he seleccionado aquí. No, acá. Ok, con este elemento de veleo, y vamos a empezar a simular. Acá tengo otro que sería bueno ocultarlo. Ok, nos vamos a quedar con algo como esto para empezar a ver y a practicar un poco lo que es la etiqueta clone. Entonces, como ven, yo solo tengo activado una de las cinco piezas que contiene lo que es el veleo. Entonces, la etiqueta clone, ¿en qué consiste? O la técnica de la etiqueta clone, ¿en qué consiste? Consiste en seleccionar puntos que sean la resistencia para el objeto de estante y que ese objeto de estante pueda tener una simulación de viento. De hecho, la etiqueta cloud debería de ser la herramienta que se use generalmente para este tipo de cosas. ¿Okay? El problema es que Cinema 4D no está optimizado, no ha sido creado pensando en este tipo de elementos. En el Maya tenemos algo muy parecido, ¿okay? Que sí ha sido pensado para hacer cosas grandes, pero acá no. De todos modos, me gustaría mostrarles cómo es que se puede realizar una animación de viento muy realista con lo que es la etiqueta Claw. Entonces yo simplemente selecciono la vela, en este caso como ven son muchos elementos, y luego me voy a lo que es modo editable,
En este caso me voy al modo de puntos, de points aquí. Y acá me van a permitir, bueno, más que permitir, me van a mostrar todos los puntos que yo tengo acá. Ok, todos los puntos que yo estoy manejando en este elemento o en este modelo. Entonces, lo que yo debo hacer, esto ya lo hemos visto en una sesión, lo que yo debo hacer es seleccionar ciertos puntos para crear una resistencia. Ok, y lo que yo hago ahora es simplemente seleccionar el elemento, en este caso, elección simple. Okay, el botón o la herramienta elección simple. Y yo simplemente voy a coger los elementos que quiero que funcionen como una resistencia para que esta vela empiece a simular viento. Entonces ahora yo simplemente con el mayúscula puedo añadir nuevos puntos. Como ven aquí. Okay. Y esto esencialmente es lo que nosotros deberíamos hacer en cada vela del barco que tengamos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer en esta vela grande, okay, para que vean cómo es que se ve. Esta vela grande aquí. Seleccionamos los puntos de resistencia que van a tener o que deberían de tener. Por ejemplo, yo puedo seleccionar simplemente estos y puedo seleccionar simplemente las esquinas, ¿no? Simplemente buscando un poco la perspectiva que debería de tener este barco. Por ejemplo, acá sí va a tener que ser seleccionado todos estos elementos. Yo simplemente estoy seleccionando esto con el mayúscula presionado, ¿ok? No estoy utilizando ninguna otra herramienta, simplemente el mayúscula presionado, yo puedo realizar nuevos puntos a los que yo tenía. Entonces, como ven, el trabajo es realizar básicamente esto, seleccionar los puntos de las velas, porque lo que vamos a crear es viento, de las velas que van a crear una resistencia, y luego simular. Entonces, acá vamos a acabar, vamos a ver esto. Esto es un poco incómodo. Aquí. Entonces pensemos que nosotros ya tenemos las velas seleccionadas, bueno, que en sí deberían de ser todas. Una vez que yo tengo estos puntos seleccionados, lo que yo debería de hacer aquí es irme al anticlick bajo el mismo objeto, ¿okay? Y crear lo que es una etiqueta de cuerpo dinámico, aquí lo que es Simulation Etiquetas, y crear lo que es una etiqueta Cloud. Entonces hemos hablado ya de esta etiqueta en el pasado. Y lo que nosotros debíamos hacer es añadir lo que es un vestidor y en este caso establecer puntos fijos que nos van a permitir establecer como las costuras o como las resistencias que van a tener o que va a tener el resto de este modelo. Entonces fíjense bien que si yo voy a establecer, estos puntos se van a colocar de forma morada porque lo que van a hacer es crearme una tensión ahí. ¿Okay? Como que estos puntos no se van a mover por nada del mundo. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear acá una escena, ¿no? Yo pudiera acá crear una escena y voy a dejar acá una cámara, ¿ok? Para yo ya entrar ahí y hacer el look final. Entonces yo acá pudiera incluso agrandar un poquito más el barco. Esto no va a afectar en nada al viento que hemos creado previamente, ¿ok? No va a afectar en nada. Entonces ahora yo si deseo, de hecho lo que vamos a hacer es crear una animación a este barco, o sea, hacer un desplazamiento para que se mueva y esto se vea interesante con el movimiento que tienen las velas. Entonces yo simplemente selecciono todo el objeto, ¿okay? Probablemente hasta bueno, no lo hunda, lo voy a dejar tal y como está. Y si deseo, de igual forma en el frame menos 30, recuerden que estamos en el menos 30, yo puedo dejar un keyframe. Y en el frame 30 yo puedo avanzar, bueno, un poquito tal vez, no mucho, ¿okay? Un poquito ahí. Y crear un frame. Ahora vamos a ver cómo va la animación. Y fíjense bien el pedazo de animación que nos acabamos de lanzar. ¿Okay? Ya les digo acá que acá deberíamos de trabajar probablemente en la cresta del océano que parece que está muy grande porque está traspasando el barco. Y este barco se supone que es uno muy, muy fuerte, o sea, uno muy grande. Entonces acá eventualmente esto debería de tener cierta irregularidad. De hecho, vamos a aclarar dentro de un dato, pero yo pudiese acá bajar un poco las crestas del océano. Bien. Ahora voy a colocarme en el frame 0, ok, aquí, y al frame 200. Vamos a irnos a la cámara y vamos a ver el pedazo de animación que nos estamos creando. Ok, fíjense bien cómo se ve esto. En pantalla grande ahí lo tiene. Y bueno, fíjense bien que acá se ve muy bien, se ve trabajado lo que son las velas de ese barco. Y ya les digo que acá, bueno, acá hay otros que no se muevan porque son más pesados. Porque ya hemos, recuerden que yo he bajado unas propiedades, ustedes pueden aumentar. Ya vuelvo a insistir que esto ustedes lo trabajan en casa. Pero fíjense bien que sí ya tenemos ese efecto de no solo las velas del barco, sino que acá estas líneas que están uniendo se mueven. Si yo quisiera bueno, más efecto de esto, yo puedo aumentar esto las propiedades en casa sin ningún problema.
Bien, entonces vamos a trabajar un poquito en el render final que yo les mostré, porque en sí la simulación ya está hecha. Yo podía venirme acá, bueno, y crear otra perspectiva, por ejemplo. Okay, para que vean lo bonito. Acá es donde se ve un poquito más ese efecto, ¿ven? De las velas moviéndose. Vamos a ver cómo va. Entonces sí que hay previa penetración con otra geometría, pero ya esto lo hacen ustedes en casa con más calma. Ok, acá ya con detalle. Posiblemente yo le quite la sombra suave a lo que es. Bueno, de hecho sí, voy a quitarle la sombra suave a esta luz ambiental porque de todos modos una luz ambiental no contiene sombras. O bueno, tal vez sí, ¿no? Okay. Ya esto lo hacen ustedes con más calma en casa, ok. Entonces fíjense bien qué bonito se ve nuestra escena. Entonces yo pudiera crear campos de sol. Bueno, ya nos estamos despidiendo del tema en sí, ¿ok? Pero bueno, fíjense bien que hasta el momento este viene siendo, perdón, el acabado de nuestra escena. Bastante, bastante bonita. No me van a decir que ha quedado mal, ¿ok? Porque ha quedado muy, muy bonita, fíjense bien. Vamos a ver cómo es que esto se ve desde otro ángulo. Que haya sido un ángulo bastante bonito, ¿no? Donde podamos apreciar el sol y podamos apreciar estos elementos. Que de seguro se va a ver espectacular. Ok, vamos a ver cuánto tiempo vamos a tutorial. Perfecto. Entonces, ustedes pueden hacer sus tests, sus pruebas con todo este tipo de cosas. Wow, fíjense bien qué bonito nos da esas luces blancas. Se ve muy bonito el modelo, realmente. Bastante, bastante bonito, ¿no? Posiblemente ustedes han visto la captura bueno, en la página web sobre lo que es esta grabación o esta práctica, porque esta es una práctica en donde van a ver ya texturizado. Eso es ya más o menos hecho con VDI, ¿ok? Ustedes ya pueden hacer sus pruebas, ustedes ya depende mucho de ustedes. Bueno, yo no voy a tardarme aquí en hacer renders. Yo sí deseo, recuerden que el Cinema 4D cuenta con lo que son materiales ya predefinidos de océano. Por ejemplo, yo puedo venir acá líquido y crear un océano y colocar esto a mi océano y esto ya va a tener otro look. No, obviamente ya yo trabajo el océano porque acá el océano tiene diferentes cosas, pero bueno. Es simplemente una forma de decirles que acá ya tenemos elementos preestablecidos de océano. O tenemos distinto tipo, distintas cosas con las cuales nosotros podemos trabajar. Realmente es muy, muy, muy poderoso lo que tenemos en el Cinema 4D, ¿no? Vamos a ver cómo nos va una última prueba para que ustedes vayan viendo. Acá tenemos todos los materiales de líquido. Yo puedo crear un agua calmada. Yo puedo crear un líquido azul. Materiales líquidos aquí, azul, colocárselo a mi océano y voy dando estas dos previas texturas. Entonces esto ya se ve de una forma mucho más interesante, ¿no? Yo ya luego trabajo, yo ya pudiera, que ¿okay? Yo ya pudiera trabajar luego lo que es en este caso el material del océano. Bueno, nosotros no estamos exactamente por acá por eso, ¿okay? Nosotros acá estamos por otra cosa, ¿no? Entonces, fíjense bien que más o menos así es la escena que hemos creado el día de hoy. Estoy seguro que les ha gustado. Es una escena muy, muy bonita, en mi opinión. Me gustaría ver sus tests, sus capturas. Lo pueden publicar en el grupo. Bueno, lo pueden publicar más que nada en el Facebook de Fusión, ¿ok? Para ver cómo es con sus avances. Fíjense bien el movimiento del océano. Todo ha quedado bastante, bastante interesante y bastante bonito. ¿Ok, chicos? Entonces, bien, esto sí sería todo por esta grabación. Espero que les haya gustado. Por favor, practiquen, hagan sus pruebas y mándenmelas, que yo voy a estar muy feliz de verlas y de enseñarles, bueno, o de ayudarles a mejorar la escena que hayan podido trabajar. Entonces, esto sería todo. Nos estamos viendo en una nueva semana y bien, nos encontramos. Hasta luego.